A continuación, los invitamos a conocer la más reciente actualización del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Empezamos este recorrido con el Caribe, que promete condiciones soleadas y secas durante las primeras horas del día. Asimismo, el archipiélago de San Andrés y Providencia espera un cielo parcialmente nublado y una mañana sin lluvias importantes. Jornada nubosa le espera al Pacífico, con lluvias sectorizadas en sectores de Chocó. En Cali, Popayán y Quibdó se anuncian lluvias de diversa intensidad. Mañana gris se calcula en los Andes, con precipitaciones en Antioquia, Santander, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y las montañas de Valle del Cauca y Cauca. Las nubes y las lluvias de la Orinoquía se concentrarían en el piedemonte de Meta y Casanare, al igual que en el sur de Vichada. El cielo encapotado previsto en el sur del país podría activar precipitaciones sectorizadas en Amazonas, Baupés, Guaviare y zonas de piedemonte. Finalmente, Bogotá promete una mañana nublada con probables lluvias ligeras en el sur y oriente de la ciudad, especialmente en las primeras horas del día. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas del río Fortalecillas y otros aportantes directos al río Magdalena en su cuenca alta. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, La Guajira, norte de Santander y Vichada. Alerta naranja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Risaralda y Tolima. Alerta roja por altos valores en la velocidad del viento y la altura del oleaje en el Mar Caribe Central. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.